Esto es el Riff Rivals 2018. Se están enfrentando Latinoamérica Norte contra Latinoamérica Sur. Zombie, ¿quién crees que pueda llevarse la victoria? Para mí se va a llevar mi querido Fanen, el que rompa el nexo rival. Mentira, para mí se la lleva el rinoceronte de las. Si es que todo sale bien, y es por eso que concuerdo con vos igual, que me parece Saiya Rakan hoy no es una buena opción, sobre todo cuando te presentan línea frontal como Mundo, como aquí Cotopaco con Swain y sobre todo Solid Snake, que ha tenido un gran partido anteriormente. Me parece que hoy dejarlo en su salsa con un Xin Zhao y con esta vanguardia puede ser un problema. Veamos a este Plugo, cuidado que va a ser asistido, puede ser. Ahí está Solid Snake con la asistencia. Cuidado que de Cotopaco, que recibe mucho daño. Ahí está entonces la primera sangre, pero por la venganza sale Solid Snake. Tierruf que quiere el segundo, vamos a ver si lo logra, lo trae. No lo puede confirmar, quiere forzar el destello, no lo tiene y es por eso que no se puede quedar con otra muerte. Teleportación defensiva de Cotopaco al carril central. Y se ve. Y por eso le sigue muy bien con la cleptomanía y tanto con los últimos golpes el Gangplank de KRG. Atención también porque está enraizado Plugo. El duelo individual que quiere continuar. Atención porque va a entrar Tierwolf. Solid Snake que quería y tenía intenciones de entrelazar ahí. El viento se convierte en rayo de parte de Solid Snake. Viene la definitiva de Nate. Para mí, un poco retrasada. Un poquito más adelante hubiera surtido un poquito más de efecto, pero ¿qué importa? Mucho ruido, pocas nueces. Faren, nadie muere aquí. No pasó mucho. Lograron ejercer un buen control en la línea central los jugadores de KLG, pero llegaba Solid Snake y pues le daba vuelta a las cosas. Se va a enfrentar Tirulf uno contra uno. Les lleva un nivel de ventaja. Tiene ganas y le gana. Ahí está. Ahí está, porque la determinación de Xin Zhao no alcanza para curarlo al junglero. Y Tierwolf contra Cotopaco. No tiene recurso, maná. Y Tierwolf... Tierwolf está muerto. Lo que puede hacer si tratar de intercambiar algo. Vamos a ver directamente. Le quiere pelear con ventaja. Ahí está entonces porque inicia contra Cotopaco. Arce que tiene que llegar. Ahí Tierwolf sí. Ahí Tierwolf sí. Ahí está. No. Directamente. Menos mal que estaba Arce. Se tardó. La sudó, para mí que dudó. Ahí está entonces el asesinato del soporte de Infinity. Un asesinato para nosotros. El tema es que no contaban con que Tierwolf actualmente esté pegando demasiado. Atención con Nate. Tiene que utilizar su barril, pero no va a alcanzar. Esto va a ser un asesinato de Relic, puede ser. Atención entonces, sí, porque los súbitos ayudan. Y esto es un asesinato en solitario. Se lo solea Relic a Nate, que no puede hacer nada. Se gamplan para ganarle a Mundo todavía. Daño de ataque, problemas para... Opa. Se viene entonces Plugo, mi querido. Paren, agárrate los pantalones. Tierwolf otra vez. Lo están cambiando, pobre Zoe. No quiere saber más nada, ¿Quién lo mandó a Noxious? Atención con esto, que va a ser el doble. Cuidado con Cotopaco. Muy bien, reposicionado con el destello. Atención con la buena teleportación de Relic. Cuidado porque está aturdido, puede ser. No leen el triple. Buen destello de Tierwolf. Atención, se reposiciona y esto es un doble entonces para el equipo de KLG, que casi es triple, pero la presión contra la torre la tiene el rinoceronte ahora. Va a acercarse a su compañero para no morir y hay problemas para Cotopaco. Opa, duelo individual entre Plugo y Cotopaco. Va a Tierwolf también. Oh, por Dios, lo que pegó Cotopaco. El carril central de Infinity sin torre, pero ¿qué importa? Si tiene cojones y el duelo individual se lo gana. Atención con Solid Snake, que va directamente contra Tierwolf. Utiliza la definitiva, pero atención, se va a morir, ahí está. Va a reír un poco, tiene que ganar un poco más de distancia. Va entonces Solid Snake, el duelo individual, porque Cotopaco no quiere ni presenciar el combate. Y atención con Slow, que como dice su nombre, está ralentizado por los efectos del equipo de Infinity. El carril inferior también cobra protagonismo, otro asesinato. Hoy por poco Arce alcanzado por la descarga de tiros certeros, se lograron mover muy bien. KLG se gasta muchísimas herramientas en la línea inferior, pero tiene la oportunidad de responder. Aquí está Cotopaco. Atención con Cotopaco y la definitiva. Arce con una buena entrada, ahí está. Tierwolf, acordate de él porque ya no existe. Atención también con Slow, que le fuerzan un montón de escudo y se va a morir también. Doble asesinato entonces para Infinity. Uno del junglero, otro del carril central. Cotopaco que cobra vida, Recordás ese 0-1-3. Hoy es 2-1-5 con un marcador excelente que responde muy bien el general de Noxious. Y ahora, ¿qué puede hacer KLG aquí? Porque recordemos, se había llevado el Heraldo Infinity. Es que se confió demasiado. Se fueron a la jungla enemiga y se quedaron ahí por muchísimo tiempo, sabiendo que estaban siendo ensanduchados por la escuadra de Infinity. Se les complica el panorama. Pierden la línea central y pueden perder a Plugo también. Aquí, en la línea... ¡Ay, se lo solearon! ¿Qué pasó con Relic? Vamos a ver ahora la repetición en cualquier momento, seguramente. Pero mientras ese Heraldo sigue presionando el carril central, concuerdo con Faren, se confió KLG y en su confianza está el error. Porque Infinity no perdona en la respuesta y fue a buscar cada punto débil. Y sobre todo, para mí, No, es que era un embudo. Algo práctico para iniciar con Solid, algo práctico para iniciar con Arce y que Renew también haga todo el daño. O sea, no tenían que apuntar absolutamente nada. Era pelear para adelante, nada más. Así que vamos a ver los chicos aquí en la persecución contra Relic. Fuerza la definitiva.
contra Tierwolf, contra Nate. No lo van a poder matar si es que no aceleran el daño. El control ahí también. Va el duelo entonces extendido también con la definitiva de Nate. Viene también porque gana un poco más de tiempo. Viene con Topaco hermoso. Solid con el individual contra Nate debajo de su definitiva. Oh. Muy bueno. Lo del carril superior del rinoceronte. Y atención con Tierwolf que se va a morir. Cotopaco un poco más de daño. Lo tiene que confirmar. Ahí está entonces. Y qué buena jugada de parte de Nate, que decide pelear individualmente debajo de su descarga de cañones. El tema es que Tierwolf estaba muy apretado ya. Para mí que le dijo, vayan chicos que esto está asegurado, ¿eh? Y de repente le cayeron 200 cañonazos en la cabeza y dijo, bueno muchachos, esta va para Nate, mátenlo a Tierwolf por lo menos. Atención al duelo individual entre Plu y Cotopaco. Buen filo de la vanguardia, se quiere escapar pero no puede. Irelia en ventaja, Slow, que quería asistir. Creo que no llegaba Irelia, muy buena respuesta de parte de Plugo. Totalmente, soleado horriblemente en la línea central. Cotopaco todavía no tiene su reloj de arena de Sonias, así que no puede resistir lo suficiente en la pelea. Sí, le forzó el destello, pero es una Irelia, se va a mover como se le dé la gana y va a poder alcanzarlo muy rápidamente. 10-7 el marcador, ventaja en asesinatos para Infinity, pero claro, el oro beneficia a los chicos de KLG por 2.400. Forzar un destello tardío y morirte y perderlo igual ya es demasiado gasto. Así que directamente vamos con el carril inferior donde la teleportación está presente de parte de Rinoceronte. Vamos a ver ahí porque lo van a diviar. Se llevan rápidamente al soporte y es una buena posición también para Fix y Slow. Presionan la torreta del carril inferior si es que vienen. También la intromisión de la definitiva de Nate. Renew con mucho daño. Entonces lo confirma Fix después de un poco más de daño tanto del soporte como la definitiva y también en asistencia de Tierwolf. A ver si se llevan el dragón. Me parece que lo va a empezar KLG. Sí, va a ser un dragón totalmente gratuito para los jugadores de KLG. O parece como si les hubieran pagado también porque Renew estaba muy mal parado. Había mucha visión por parte de KLG. Y simplemente pues se muere por su propia irresponsabilidad. No, no le tira la torre todavía. Entonces Nate a Doctor Mundo en el carril superior. Y la unificación de sustentabilidad se va para todo el equipo. Atención con la definitiva muy bien activada. Los chicos ahí que van a ir a buscar entonces un poco más de daño de parte de Renew también con la suya. Luego también con Plugo que gana un poco más de tiempo. Pero no puede escaparse del junglero. Hace que... ¡Oh! Arce que casi se escapa. Pero no, ahí va Fix. ¡Pasa el doble! ¡Vaya, búsquelo! Ahí está también entonces. Cuidado, puede ser triple, déjenselo, ahí está, Está me parece que no va a poder escaparse, Buen destello, aparte tiene un puede ser que sí. Le cancela entonces el pickup. Ah, y el tercer asesinato a Solid Snake. Sabes que le quiere buscar el personal a Cotopaco, no lo sé, Atención también con Fix, quiere la defensa también para su compañero. Arce que va a buscarlo entonces bajo la torreta Relic. Y sí, es un mundo, es un Rakan, es un Sin Sao. Te iban a adivinar. Adiós, Fix. Apagado de parte de Doctor Mundo y Nate, que llega tarde, por lo menos puede defender la torreta del carril superior. Cotopaco se estaba encargando de dejar a Tierwolf fuera de la pelea, perseguirlo hasta que no pudiera controlar lo que estaba haciendo el resto de la escuadra de Infinity. Logran llevarse bajo torro a Fix y ampliando la diferencia. ¡Ay, qué pasó con Atención Plugo! Entonces, Slow que va con toda velocidad, pero muy bien Arce con la celeridad para cancelarle ahí la asistencia contra su compañero que lo iba a salvar y le dijo nope de parte de Rakan. Y es por eso que hoy el equipo Infinity puede pensar en tirar la torre del carril superior. Y la tensión con Fix, que casi lo agarraba el ojo de Nox. De Cotopaco. La tensión con Tierwolf, que quiere entrar, Buena defensa de parte de Nike con una definitiva pausa. Las rotativas. Una teleportación dudosa ahí de parte de Infinity que se van a cruzar con Plugo. Cuidado porque le fuerzan la pasiva rápidamente a Tierwolf. Está Sonic Nega a la vanguardia que recibe mucho daño. Y, en la contrainiciación va a elegir KLG. Un poco más de daño. No, Slow que absorbe a Fix rápidamente. Gana Nate. Tiempo. Nike queda muy adelantado y si no lo va a ayudar, ahí está entonces el pick de parte del equipo de Infinity, que también se lleva entonces al tirador. Pierde mucho daño KLG. Plugo. Plugo solo. Avance de vanguardia. Filo de vanguardia, perdón. A ver si los chicos quieren hacer algo en la defensa. Me parece que no. No pueden hacer otra cosa más que sacar una entrada y ver cómo destrozan la torre, Fuare. Bien, cuidarse en las labores de enganche. Y aquí hay problemas para Tierwolf. Tierwolf apretado, Lo van a buscar, obviamente. Se le irá de parte de Rakan. Corra. Ahí provoque al equipo rival. Buen desenganche de parte de Nate, excelente. Hay un point la definitiva para ganar un poco más de tiempo. Está Relic, buen destello. Cotopaco se mete en el epicentro del combate. Hace daño, es protagonista, va a buscarla, persigue. Entonces a Slow, que recibe mucho daño. Tierwolf que se salva por poquito, pero vamos a ver porque el combate sigue. No lo dejan ir y cae entonces el soporte del rinoceronte. Plugo que gana tiempo y se sacrifica por su equipo. Ahora sí, váyanse, ya murió Plugo por ustedes, No vayan a morir ustedes también, pero esto sí. Mi querido compañero, el partero dice que es varón y me parece que el padre va a ser el equipo Infinity. Todavía lo puede robar la escuadra de KLG, pero Infinity muy claro en las peleas grupales que puede forzar. Tiene una ventaja bastante grande con las líneas frontales que tienen problemas para Nate, que quiere alcanzar a Cotopaco. Tierwolf no tiene la vida suficiente para iniciar. Se les puede complicar el panorama más de lo que lo tienen los jugadores de KLG, pero el daño es bastante grande.
Veo dudas, ¿eh? Atención, porque salen a buscar a Tierwolf. Cuidado con Fizz, que está mal posicionado, pero recupera un poco más de daño y es por eso que se lleva el soporte de Infinity. Y trata entonces el equipo de LAN cancelar lo que empezó, terminar lo que empezó. Ahí el varón y mi querido compañero ruge en truenos. Raja la tierra y con el castigo. Y un último golpe de Renew en la cabeza del varón. Es la máxima bonificación de la grieta para el equipo Infinity. Aquí pocas opciones. Con muy pocas opciones, pero Infinity tiene que ser constante en lo que hace. Si vuelve a cometer los errores con los que los vimos en la primera partida, aquí se le puede complicar el panorama. Tiro un fuego al frente. Atención con esto, que Solid Snake a la vanguardia. Filo de vanguardia también de Plugo para la respuesta. Queda mejor posicionado acá el eje, pero recibe mucho daño Solid Snake y ahí está. Entonces el doble asesinato prematuro y esto puede ser bien para el rinoceronte. Agárrate los pantalones. Cuidado, pongo un coto pago que quiere a Plugo, pero no puede porque tiene un poco más de Ángel Guardián y va a volver ahí entonces el daño de Renew. Se quiere llevar a Fizz, a Plugo, ¿a quién? A nadie, porque lo cancelan. Tiro ganando un poco más de tiempo, muchachos, ayúdenme, está gritando. Nadie alcanza y ahora sí, ¿cómo matan a Relic? Son cuatro, puede intercambiar, no lo sé. Ahí está, lo cancela, lo engulle, lo escupe. Ahí está, directamente mi querido compañero. 20, 16, en casi 36 minutos. Y esto es un exterminio para el rinoceronte. Qué poco vale. En lo que propongan algo medio arriesgado como esto. Atención, porque va Relic a la vanguardia. Buena iniciación también. Tierwolf que gasta mucha vida, muchos recursos. Pero la definitiva de Ney que queda sin efecto contra Cotopaco. Ahí un poco más de daño. Va entonces a la vanguardia. Va a volver. Y si alguien no inicia, esto continúa en ventaja para Infinity. Atención, entonces ahora sí. Con su bien posicionado se lleva el doble. Puede ser triple. Ahí está. No, porque Plugo cobra un poco más de ventaja. Doctor Mundo también. Atención con esto. ¡Infinity! Porque decíamos, KLG, si se va a confiar, que lo haga bien, ¿eh? Necesitaba el inhibidor y que no se tenía que arriesgar. Va, propone y le da ventaja a Infinity y a un Cotopaco que aguantó la definitiva de Nate de buena manera. Todos se movieron perfectamente en esta pelea. Quedó Renju demasiado adelantado. Ahora la línea inferior va a ser alcanzada, destruida. Otra vez el inhibidor va a caer, va a quedar expuesto el... Puede ser. Zombie, esto puede ser el fin. Los jugadores de Infinity se van a llevar la primera torre. ¿Quieren pelear esto los jugadores de KLG? Pero me parece que sí, ¿eh? Me parece que sí, lo van a terminar, cuidado, porque son más integrantes. Atención con Tierwolf, Slow, que no puede defenderse, fuerza el escudo. La otra torreta, atención con Tierwolf también. El viento se convierte en rayos de parte de Cinzado. Y el Nexo se hace trizas de parte de todo Infinity. Y esto, que es una gran victoria para el equipo de LAN. 2-0, Rift Rivals Infinity. Ahí está tu relevancia, Tierwolf. Ahí está tu relevancia en eventos internacionales. Infinity pasando por encima de KLG. Y esto, esto deja Infinity 2-0, dejando a Latinoamérica Norte con 3 puntos por encima en el marcador. Ahí estamos entonces con el rinoceronte que hoy pierde su combate y frena su estampida. No sé si tanto un paso por encima, pero una victoria al fin. Al final de cuentas es una victoria para el equipo de Infinity, que lo encontré muy irregular, muy desconcentrado en el principio, en la fase temprana. El tema que le tengo que rescatar, que a pesar de que no entendía bien a KLG, tenía las herramientas para contestarle de buena manera.